Yo soy Melqui Faure Echavarría, esposa de Alcibiades Guerra Marín, que está preso en el Combinado del Este por la sanción injusta de desacato, por la, desacato a la figura del comandante Fidel Castro. Nosotras el lunes 14 hicimos una actividad pacífica por la calle de Monte donde exigían nuestros derechos y gritábamos consignas como entre el comunismo y la muerte, UPACU luchando por la libertad del pueblo de Cuba y de Alcibiades Guerra, donde fuimos cruelmente reprimidas por la policía, el cuerpo represivo, y lo dirigía el oficial con la chapita 27602, donde mandaba a todos los policías que nos dieran golpes, que nos arrastraran por las calles, nos esposaron cruelmente, nos tiraron en el piso, ahí nos arrastraron a mí, a Miguel Dacier mayormente y a Sonia. Nos llevaron de ahí esposados con la mano atrás, corriendo por toda la calle donde pasa el Hotel Saratoga, y mientras nosotros nos cansamos, nos levantaban el piso dándonos golpes, donde el pueblo respondió a esto gritando abajo la revolución, abajo Fidel, ellas no están diciendo mentiras, están diciendo la verdad. Nos sentimos muy amparadas por el pueblo, ya que el pueblo no quería que nos dieran golpes, pero ellos seguían dándonos brutalmente golpes a nosotras. Al llegar a la estación de policía, el mismo oficial que dirigía al cuerpo represivo me dio una bofetada y me decía, te vas a callar, donde Miguel Daciel le respondió de que no, que yo era una mujer, que él no había nacido de una mujer. Y él se viró contra Miguel Daciel y le dijo a los demás policías, denle duro para que aprenda él cómo se le da a un hombre. Ahí estuvimos, yo estuve hasta las 8 de la noche, de ahí se llevaron a Sonia de la Caridad González y la tuvieron secuestrada 24 horas. De ahí Miguel Dacier estuvo secuestrado 48 horas porque no nos informaron a nosotros dónde estaban ellos secuestrados. Estando yo en la estación de Dragones, me quieren hacer una advertencia en contra del dictador Fidel Castro. Y yo le digo que no la voy a firmar. Y otra advertencia porque dicen que me quieren quitar a mis hijos. Pero yo le respondí a Daniel, al represor Daniel, de que no, que mis hijos no me lo pueden quitar porque esos hijos son míos. Esos hijos no los parió ni el dictador de Fidel ni lo hizo el dictador de Raúl. Ahí el represor Daniel se envalentona conmigo y me dice de que yo no tenía que hacer esos carteles y menos con la UPACU, que yo no tengo por qué afiliarme a la UPACU, que la UPACU ellos no lo van a permitir que entre en La Habana. Yo le dije, sí, UPACU, tú no lo vas a permitir que entre en La Habana, pero yo sí, porque UPACU está luchando por la libertad del pueblo de Cuba y de todos los cubanos. Y mientras existe una organización que yo sienta de que se asocie a mi perfil, yo voy a estar en esa organización. Y como UPACU se asocia a mi perfil, yo voy a estar en la UPACU. Cuando me liberan cerca de las 8:30 de la noche, yo voy a casa de Sonia a averiguar si habían soltado a Sonia, porque habían dicho que la habían soltado. Y no habían soltado a Sonia. Tratamos de llamar por todos los medios a todas las estaciones de policía y no se encontraba Sonia en ninguna parte registrada. Al otro día seguimos verificando y Sonia no se encontraba registrada en ninguna estación de policía. Lo mismo hacían con Sonia y con Miguel Daciel, ninguno de los dos se encontraban registrados, lo tenían cruelmente secuestrado. Sonia es una persona que tiene querodermia en la piel y parece de presión alta, y nosotros estamos desinformados sobre su situación. A mí me dieron cruelmente golpes aquí en la cara, que estoy toda arañada, me apretaban duramente para que no gritara consignas antigubernamentales contra lo que ellos dicen que es el comandante Fidel y contra las cosas que están pasando en el pueblo de Cuba, que le gusta mucho al pueblo y que a ellos les disgusta. Pero nosotras vamos a estar gritando en las calles mientras exista injusticia como la que existe con mi esposo y contra el gobierno de los Castro. Mientras ellos se mantengan en el poder, nosotros vamos a estar gritando. Porque nosotros queremos que en Cuba haya un cambio, que la dictadura de los hermanos Castro se acabe ya.